Hola a todos, hoy vamos a empezar con muchos corazones. Ya hemos empezado a hacer la tarta de tartas para San Valentín y voy a dar varias opciones. Hemos hecho la tarta Sacher, vamos a hacer ahora una tarta fría de Colacao y también haremos alguna otra más. Así que lo que esta la voy a hacer en un molde redondo desmontable de 22 centímetros. Porque como me lo preguntáis, para que lo sepáis. Y vamos a necesitar un paquete de galletas tipo María dorada. Vamos a necesitar 1 litro de leche, que lo tengo aquí ya medido. Lo he puesto un poco en el microondas, para que esté calentito, porque es que ahora está todo muy frío. Vale, 2 sobres de cuajada. Vamos a necesitar 300 gramos de Colacao, 120 gramos de azúcar, 145 gramos de mantequilla, que la he derretido un poco en el microondas, y nuestra mambo. Vamos a ponernos manos a la obra y a comenzar. Es muy fácil, está muy rica, es una receta de Thermomix y sale buenísima. La he adaptado para mambo y vamos a empezar a mambear. Venga, que es muy fácil, vamos allá. Ahora vamos a, primero de todo, encender la mambo así. Vamos a conectarla. ¿Y qué vamos a hacer antes que nada? Pues coger el paquete de galletas, lo vamos a abrir. Que yo a estas galletas, yo no sé qué pasa, bueno, a todas. Parece que vamos, tengan que cerrarlas porque viene una guerra o algo. Porque para abrirlas te tienes que pegar con ellas. Vale. Vamos a abrirlas. Y directamente vamos a utilizar jarraínos, cuchillas. Vamos a poner todo el paquete de galletas dentro de nuestra mambo. Perfecto. Vamos a cerrar. Y vamos a poner una velocidad 8. Que se trituren un poco. Vamos a ir buscando una lengüeta. Yo creo que ya, vamos, han quedado perfectas. Bajamos todo y como veréis, fijaros, ha quedado hecho mixtos, que es lo suyo. Vale, ahora vamos a ponerle la mantequilla, que está, como veis, pomada. Así. Y vamos a ponerle una velocidad 3. Y le vamos a añadir 3 cucharadas de leche soperas, ¿eh? Una, dos, me ha salido volando, y 3. Así la base de galleta queda más jugosita. Y lo vamos a mover, vamos a cancelar y vamos a poner velocidad 3. Con un poquito nos vale y se nos va mezclando. Ya podemos retirar la leche. Ya vemos cómo se mezcla. Lo dejamos para que se mezcle bien con la mantequilla. Unos 30 segunditos. Con 30 segundos ya lo tenemos perfecto y lo vamos a poner en el molde. A ver que me veáis bien, así. Vale, ya estamos. Abrimos. Cogemos la lengüeta. Y lo pasamos todo al molde. Y luego lo pasaremos a la nevera. Vamos a intentar sacar al máximo. Ahí, los bordes
y debajo de las cuchillas. Así, perfecto. Vale, y ahora vamos a coger como siempre el cubilete y lo vamos a ir aplastando. Vamos dando formita a golpecitos para que no se nos quede todo bien mezcladito. Es que así queda mucho más jugosa la base de galletas. No queda tan seca. Ahí. Así, cuando ya lo tengamos todo bien, cubriendo todos los huequitos, la vamos a poner en la nevera. Ahora, a la nevera. Ahora limpiaremos el tapón y continuamos a la nevera con ella. Sin lavar la jarra, la volvemos a colocar, cancelamos todo para que no nos salga lo de antes. Ya he lavado el taponcito. Y vamos a poner el litro de leche. Bueno, mira, primero vamos a poner el Colacao, mejor. Son 300 gramos, de Colacao, Colacao, del de toda la vida, del que hace grumitos. Que para mí, personalmente yo lo sigo tomando, o sea que, imaginaros, no suelo tomar mucho café y me encanta el Colacao. Vale, ponemos el Colacao, ya he dicho que he templado la leche, está un poco calentita en el microondas, es un litro de leche. Así que ya tenemos el litro de leche y lo que vamos a hacer es ponerle los dos sobres de cuajada. Así que ponemos los dos sobres de cuajada, vamos a abrirla, espera que es que esto lo he cerrado mal, así que vamos a ahí, un sobre y el otro sobre. Ponemos los dos sobres de cuajada. Y lo que vamos a hacer es batirlo para que no nos queden grumos al cocinarlo. Entonces vamos a, no vamos a ponerle mucha velocidad, vamos a poner una velocidad 7 y lo vamos a batir. Que se mezcle todo. Vamos a comprobar. Perfecto. Ahora se bajan los laterales. Luego ya se bajará esto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Muy fácil. Vamos a cancelar todo. Y vamos a ponerle 11 minutos. Tiempo. Bueno, 11 no, 10 minutos. Con 10 minutos, ¿vale? Porque hemos puesto ya la leche medio calentita. 10 minutos. Velocidad 3. Temperatura 100 grados. Y vamos a bajar la potencia calórica al 8. Y ahí, que trabaje la maquinita un ratito. En un momento tenemos la tarta hecha y a la nevera. Fijaros lo que tengo aquí. El azúcar. ¿Veis cómo nadie es perfecto? Voy a poner el azúcar, chicos. ¡Hala! Vámonos, continuamos como si no hubiera pasado nada. Se me había olvidado el azúcar. Si es que a todos nos pasan cosas. Ya ha terminado, así que cancelamos.
Abrimos. ¿Cómo huele, por favor? Esto tiene que ser pecado, seguro. Bueno, como todo. Así que vamos a coger una cuchara y vamos a tirarlo despacito encima de la cuchara. Y vamos a ir repartiendo. Es como una fuente, como veis. Perfecto. Bueno, esto tiene que estar de muerte. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues nada, vamos a ponerlo en un sitio. Yo, por ejemplo, lo voy a poner en la ventana para que se enfríe un poco. Y una vez que ya esté frío un poco, lo meteré en la nevera un mínimo de 4 o 5 horas. 3, 4, 5 horas para que cuaje bien. Si lo hacéis de un día para otro, mejor. Si lo hacéis por la noche y por la mañana lo desmoldáis, estará mucho mejor todavía. Así que ya lo sabéis. Vamos a dejarlo reposar. ¡Hola a todos! Ya ha enfriado nuestra tarta, así de Colacao. Tiene una pinta. Estoy hasta nerviosa. ¿Qué pinta tiene, por favor? Vamos a abrirla con cuidadito. Separar siempre el abrir. No lo abráis de golpe, ¿eh? Así. Sacarlo siempre con mucho cuidado. ¡Ole! Fijaros qué tarta de Colacao, por favor. ¡Qué pasada! ¡Qué bonita! Me encanta. Bueno, como quiero que sea otra opción para los enamorados, pues vamos a ponerle también lo que es el... Lo que pasa que yo lo cortaría. Mira, le voy a cortar porque es que si no os queda como muy grande. He comprado unas galletitas, como veis, de corazones. Así que yo creo que casi más que eso la voy a decorar con galletitas de corazones. Son de Mercadona. Están muy bien de precio. Y son geniales, ¿eh? Están muy buenas. Mira, vamos a poner una galletita de corazón por aquí y una galletita de corazón por aquí. Mirad qué mono. Y vamos a ponerle... la decoración de colores, que también es de Mercadona, y queda, yo creo que este corazón no se lo voy a poner hoy, y vamos a ponerle estrellitas de corazones por encima, que queda más mono. A ver, vamos a ponerle las estrellitas. Y fijaros, queda con poquita cosa, queda ideal. A ver, que bajemos las estrellitas de aquí para que no queden encima del corazón. Fijaros qué cosa más mona y queda fenomenal. Voy a coger un plato y todo para hacer el corte. Tenía también una flor comestible. Fijaros qué mona es. También se la he puesto aquí. Ay. Vale, vamos a hacerle el corte para que veáis, voy a poner, apartar un poco la flor, para que veáis cómo corta. Es súper cremosa esta tarta, Cortamos un trocito. Bueno, un trocito, hemos cortado un trocito bueno, O sea que... Fijaros qué corte más bonito tiene. Mirad, le ponemos la flor. Fijaros qué bonita. Así que darme un like. Os espero que os guste mucho. Suscribiros a mi canal. Y un besito para todas y todos. Venga, hasta la próxima receta.